comienza esta historia. Pues de la muerte nadie tiene escapatoria. Vivía donde abunda la cesantía y la delincuencia. Para poder salir hay que tener persistencia. Se cree el rey, camina siempre fuera de la ley. Se toma dos o tres tragos y saca su lado malvado. En su pobla se ha criado, es un ambiente turbulento. Por eso sale atento, tiene culebras, pero piensa que no haya quien se atreva a tocarlo, apresarlo, esposarlo. De lo que tiene presumía, por eso sale con altanería. No da las gracias, con el mundo se contagia. Con nada él se sacia. Que todo bien, consume droga también. Duerme de día, sale en la noche. No tiene quien le reproche. Su guarida se encuentra en la esquina, un club privado, pero no sabe que se ha contagiado. Una extraña enfermedad, pero eso no es lo que lo matará, sino el dinero. Me lo gasto luego, lo recupero. Pensaba, se imaginaba, mientras cada día se endeudaba. Cayó preso, pasado y confesó. Entre cuatro paredes se fueron todos sus poderes, ya que para un loco hay un manicomio. Y cada vida es un testimonio, lo que se hace se paga. Y una madrugada mientras se acostaba, recibió una certera puñalada de un asesino que se vengaba. Vive de ilusiones, pero la hora ya está fijada. Nadie escapa a su mirada. Es inevitable. Ambiciones por montones, vive de ilusiones, pero la hora ya está fijada. Nadie escapa a su mirada. Es inevitable.